Secuencia archivada. Aviso. Detectada pérdida de memoria. Recalibrando parámetros de inactividad. De vuelta al trabajo al ponerse el sol. Líneas JMOZ de Brooklyn a la ciudad. Transbordo en Washington Square. Al triángulo. Resurgiendo como los muertos vivientes, hacia la luz, deslumbrado por la claridad. En esos 10 minutos a pie del metro al bar siempre me sentía muy bien. Pero esa sensación nunca duraba. Algunos días la ciudad es un vampiro, te arrebata todos tus mejores momentos. Vienen y van en segundos y desaparecen. Acabas recordando solo lo peor. Atender la barra en el Bad Weather. Fue entrar y darme una coctelera. Me cogieron por mi aspecto arrebatador. Creo que la dueña estaba colada por mí. Mi gran sonrisa. ¿Cómo era ese cóctel que inventaste? Me reía de mi pasado. Me reía de mi familia. Bromeaba con todo. Hasta con el fin del mundo. Lo tomé la otra vez. ¿El Shirley Templar? ¿Y qué es lo que lleva eso? Lo normal, con algo de ginebra. ¡Perfecto! 4 de esos. Había un gran sueño flotando en el aire. Y cada noche veía gente soñándolo. No sé cómo lo hacían. Incluso sonreír puede salir muy caro en ese lugar. Echaba de menos a mi familia, más me odiaba por ello. Me dije que quería una nueva familia. Quería volver a empezar.
¿Vas a la movida tras la fiesta? No, estoy un poco cansado. Luces, acción, un bombo, atronador, a un ritmo de 124, el doble de las pulsaciones del corazón. Se crió en un culto o algo por el estilo, ya sabes, al oeste. Mis padres creen en las conspiraciones. Viven ajenos al sistema, en el bosque. ¿En serio? Dios, qué guapas eran todas. Esas chicas con sus faldas, sus largas pestañas, las gotas de sudor. Eran todas tan hermosas bajo esas luces intermitentes. ¿Quieres bailar? Era un hombre nuevo. Renacido. Solo, pero vivo. Intentando olvidar. ¡Vamos! Déjalo, Desmond. Déjalo estar. Olvídalo.
demonios estás haciendo? Esto es bastante peligroso. Parece muy peligroso, ¿no? Repleta de huérfanos refugiados del este. Disfruta de tu merecido descanso, hermano. Requies catimpache. Hermanos, hermanas, la ciudad entera se alza contra nosotros mientras el asesino de Yusuf observa desde el arsenal, riéndose. ¡Luchad conmigo! Y demostradle lo que significa contrariar a los asesinos. ¡No podrás escapar! ¡Es el negro! ¡Demonios! ¡No voy a morir por esto! Un momento. ¡Escapado! ¡Tiempo siendo un
¿Dónde está? ¡Menuda furia! ¿Dónde está? Si crees estar en situación para negociar, mátame y acaba de una vez. Siento haber tenido que llegar a esto. Dos hombres que deberían ser amigos enfrentados por las llaves de una biblioteca. Ambos luchamos por un mismo fin, Ezio, pero nuestros métodos difieren. Es que no lo ves. Paz, estabilidad, un mundo en el que los hombres vivan sin miedo. La gente te desea la verdad, sí, pero incluso teniéndola se niegan a verla. ¿Cómo hacer frente a semejante ignorancia? La libertad es complicada, pero también inestimable. Por supuesto. Y cuando todo se desmorone y la luz de la civilización se extinga, Ezio Auditore podrá alzarse ante la oscuridad y exclamar orgulloso: yo me mantuve fiel a mi credo. Abriré esa biblioteca y encontraré el gran templo. Y con el poder que allí se oculta, destruiré las supersticiones que dividen a los hombres. En esta vida no, Ahmed. Lleva los sellos a la Torre del Gálata cuando estés listo. Hazlo y perdonaré la vida a Sofía. El ejército de mi hermano llegará pronto, Ezio. Después, todo cambiará. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente. Hice seguir a Ahmed en cuanto regresó. Pero no esperaba oír nada de esto. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es un hombre sincero. Pero esa fantasía templaria suya es peligrosa. Se contradice con la realidad. El mundo es un tapiz con muchos colores y diseños. Un líder justo celebraría ese hecho, no buscaría el modo de deshacerlo. Teme el desorden resultante de la diferencia. Creamos leyes por las que regirnos. Un código legal que se aplique a todos por igual. ¡Mi príncipe! ¡Atrás! ¡Alto, soldado! Este hombre no es un enemigo. Sería un tremendo desafío tener un hijo como tú. Todavía no has muerto, viejo amigo. Ezio. No mates a mi tío si puedes. ¿Tu padre lo haría? No. Thank you.